Muy buenas, frikis. Hoy voy a probar un juego que, si os gusta el Counter-Strike, tenéis que probarlo. Se llama Gangs of Boom. Aquí estamos en el tutorial. Mira alrededor y busca la salida. Pues habrá que buscar la salida. Por la derecha orientamos la cámara y en la izquierda nos movemos. Nada del otro jueves. Tutorial completado. Esto es lo que me mola a mí. Tutoriales cortitos, breves, concisos. Y para toda la familia. Manda un trabuco. Pues bien. A trabucar. Todo lo que necesitas es apuntar al enemigo. Todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas es apuntar. A ver, empieza una terraza de algún sitio. Los de azul son colegas. O sea que no meterse con ellos. A ver, voy a ser listo y voy a usar a este de escudo. Y voy y me pongo adelante, ¿sabes? Bueno, entre los dos creo que nos hemos cargado a uno por lo menos. Mira, cabeza nada, torso nada. O sea que con el tiempo iremos mejorando armadura y demás. ¿Desde dónde me dispara este? ¿Desde el tejado o qué? ¿Hay alguien arriba? No sé desde dónde me han disparado. Ahí está, aquí. Bueno, pues ha mordido el polvo. Ha mordido el polvo. Mira, aquí tengo pastillas y demás. Voy a usar la pastilla esta. No sé dónde está mi vida. ¿Dónde está mi vida? Vale, uno rojo ha matado a uno azul, se ve arriba a la derecha. Y eso no mola porque los azules son nosotros. Estos van en equipo, como tiene que ser. Yo como voy a mi bola, no estoy acostumbrado yo a esto. Hay que moverse, hay que moverse. Ay, que me has pillado, eh. Voy a hacerte la 13-14, pero voy a curarme otra vez. Como solo estoy probando el juego, voy a gastar gemas, voy a gastar todo lo que sea. No lo he visto venir. No lo he visto venir. Y ahí aquí está el tío. Por la espalda, ahí. Como los hombres. Como los hombres cobardes. Pero, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te has puesto en la espalda? Estoy bien dopado. Ponía ahí una pastilla o algo así encima. ¿Me ha tirado una granada? ¿Puede ser? Usa la columna. Usa la columna. ¿Quieres ponerte aquí en plan francotirador o qué? ¿Eh? ¿Quieres ir a lo guarro? Bueno, viene por ahí un colega, supongo que se encargará de él. Toma ya. Toma ya. Me ha parecido ver. Ah. Susto, me parecía que había alguien ahí agachado. Una granada. Yo me quedo aquí en plan francotirador guarrito. Guarrerido. Aquí podemos afinar. No sé si el problema es que no me deja disparar tan lejos o qué. Pero lo de. ¡Hola! ¡Hola, el trabuco! Ahora sí que te vas a cagar. Date un trabucazo, chaval. Venía por aquí el tío, creo. ¿No? Pues me lo parecía. Sí que estabas. Trabuco es muy lento, muy lento, muy lento. Seguramente haga mucho daño, pero es muy lento entre disparo y disparo. Como no afines bien. Pero yo insisto. Permíteme que insista. Me llaman Curro. Y no porque trabaje. Curro Jiménez. ¿Dónde está el tío? ¿Esto no se puede agachar? ¿No, esto no se puede agachar, en serio? ¿No me puede agachar?
rabia. Pues acabó el trabuco. Se acabó el curro, Jiménez. Soy Rambo. Soy Rambo. Y no te vas a sentir las piernas, muchacho. Cuando acabe contigo no te conocerá ni tu padre, muchacho. Sí, señor. Que me vienen a pares, que me vienen a pares. Me venían a pares. Mira, cabeza nada, torso nada, piernas nada. A pelo como los hombres. A pelo como los abogados. A pelo. Yo a pelo. A ver. Sí, señor. Casi le caigo en la cabeza. A ver por este lado. Sí, ya sabía yo que ibas a venir por aquí. Puedo cargarme dos. He cargado dos. Por aquí viene otro, creo. Uy, me ha pillado. Me ha leído, me ha leído, me ha leído. Me he cargado a tres con una única vida. Pues le voy a dar una habichuela mágica. ¿Qué es este 3, 2, 1? Ah, el tiempo que falta. Bueno, se le tenía, ¿eh? El player 7, 8, tal, debo de ser yo. Debo de ser yo. He matado a 8. Porque la K debe ser de kills. La A debe ser de... saber de qué. Bueno, a ver. Continuar, continuar. Me dan, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Me dan monis. Dos flechitas para arriba, que no sé lo que es. Speed ups. Y venga, cajitas y cofres y demás. Vamos a darle a cajas gratis. 5 botiquines. Ah, gun bags. La pasta, la moneda oficial son gun bags. Y 5 granadas que no he usado ni una. Activa las notificaciones para no perderte ni... Sí, ya sí, eso ya... Ya sí, eso ya. Pero sí. Otro día que no sea hoy. A ver, quiero cambiar el nombre. Ese player no sé cuánto no me mola nada. Entro. Cambiar nombre. Ahora sí, pero antes no. Equipo. Máscara sin equipar. No sé. Máscara de hierro, ¿puedo? Buscar. Caja con máscara. Caja de emblemas. ¡Ah, amigo! ¿Que ya quieres que pase por caja? Pues va a ser que no. No, 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 no. A pelo, a pelo. Pistola. Ah, vale, mira. Metralletas. ¿Qué me puedo comprar? Necesario 4, no sé qué, no disponible. Vale. Conforme vayamos avanzando en el juego, podremos desbloquear armas y demás. Bueno, voy a echar otra partidita a ver si me va tan bien como me fue en esta. Lucha. El 2S será como si fueran las copas. De Clash Royale, no sé. Pudiera o pudiese. O pudiesese. Dale brea. Vamos a darle brea. El concepto ¿es el mismo mapa o es uno distinto? Ese es el concepto. Eso es lo que todos os estaréis preguntando. Ah, va que sí. A ver, ¿dónde estamos, tíos? Estamos de rojo. ¡Ey! A la boca del lobo, que me fui. Si es que hay que andar con más sigilo, pero es que el sigilo es tan aburrido. Es tan aburrido el sigilo. Con lo que mola ir a los Rambo. Con lo que mola ir al Rambo. Rainbow. Me voy a ir por aquí arriba. Ey, mira, 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 mira dónde va uno. A por él. Bueno, tío, si no te mueres ya con lo que te he dado. ¿Quién se soma? ¿Quién se some? Vale, venga, somos un equipo. Venga, player tropecientos. Tira para adelante. Esto de que se llamen player no sé cuánto me hace pensar que son tan novatos como yo o más. Vale, se me reventó porque me quedé sin lo que vienen siendo balas. Vamos allá, me cago en la mar. Me caches en la mar, ¿dónde están? Se ve que es una granada o algo. A ver, player tal, player cual. Voy por arriba que me gustó la idea de...
desde un plano alto. Ahí está. ¡Emboscada! ¿Este tío no muere nunca o qué pasa? Esto no es ni medio normal. No me he quedado con su nombre, pero me vengaré. Vaya que sí me vengaré. Y voy a ir por arriba, porque por arriba se ven todos los gatos. Todos los gatos se ven por arriba. Por ahí vendrán, ya verás. Vendrán por esa puerta. Por allí. Aquí hay uno. Aquí ya pica uno. No puedo reventar ese camión de lo que sea. Habría que flanquearlos o algo, ¿no? Bueno, si vosotros vais por ahí, yo voy por aquí. Uy, el control no me cuesta mucho, ¿eh? El control me cuesta mucho, mucho, mucho. Y ahí está. Hostia, pero muérete ya. ¿De qué me cargo yo? ¡Ey! Me están dando por la reta, guardia. Como no hay quien me cubra, no hay quien me cubra, claro, tengo que hacerlo yo todo. Serious Hero, si lo pone aquí, ¿quién te mata? ¿En serious, Hero? ¿En serious? ¿En serious más reventado, Hero? ¿Hero Nakamura? Este no es, pero bueno. Le va a dar el recao. Dile a Hero que voy a por él. Dile a Hero que voy a por él. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. ¿Que hay alguien? ¿Hay alguien en casa? Aquí había alguien. ¿Eres Serious Hero? Este es Serious Hero, supongo. Pensaba que me había reventado otra vez Serious Hero. Por lo menos se van turnando. Y es un avance. Y queda un minuto para el final del torneo de la matanza de Texas. Este es colega. Así que nada, vamos por aquí a ver. ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo disparar de tan lejos? Pero hay que flanquearlos. Este no sabe que estoy por aquí, así que voy a aprovechar. Pero creo que venía un colega detrás. Este. Ostras. ¿Puedo dispararle desde aquí, desde cubierto? Me ha matado, pero yo creo que me ha cargado alguno. Me pone ahí arriba a la derecha las muertes. No he visto yo mi nombre. Dime tu nombre. 5, 4, 3, 2, 1. Un lanzacohetes y les reviento a todos. A ver cómo ha ido. 5. He matado a 5. Yo creo que será que las veces que he muerto, pues que soy muy de morirme yo, y es que soy muy de morirme. Este ha matado a 12, Serious Hero. Y la S será la salud o puntuación, ¿qué será? Bueno, en cualquier caso, hemos ganado 319 contra 225, con lo cual me retiro a la cima. Espero que os haya molado el juego. La verdad es que shooters online en dispositivos móviles hay muy pocos. Este, la verdad es que tiene buena pinta. No es que sea mucho mi estilo de juego, porque la verdad es que hace años sí que me encantaba, pero pillé un empacho bueno. Y ahora me gusta más otro tipo de juegos. Pero en serio, si os gustan los shooters, seguro que os molará. Decidme en los comentarios a ver qué os ha parecido, si conocéis algún shooter que os mole más. Compartid el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.